La Sala Aires ofrece este mes un homenaje a la pintora y escritora Blanca Milla por su 50 aniversario. Entre la selección de obras que forman parte de esta muestra se pueden admirar óleos, acuarelas, dibujos acrílicos y relieves, todos realizados con el toque personal de esta artista, que suma la pintura a su faceta de escritora. Ahora, un libreto que he hecho con mi poesía. Pues yo es que yo empecé desde que era chica, con todo, con mi arte, con todo. Ah, sí, de muchas cosas. ¿Por ejemplo? De admiración, de muchas cosas, de hablando de personas, de lo que siento por ellas, que a mí me ha ayudado mucho Francisco Arroyo Ceballos. Yo empecé con él y me ayuda mucho. Y es que me ha tirado a todas las exposiciones, dentro y fuera de España. Y más exposiciones, pues he hecho muchas. La sala ha sido el escenario de la presentación del nuevo poemario de esta autora, que desnuda su alma en cada uno de los poemas que forman parte de esta publicación, que ha contado con el apoyo de la Asociación Aires de Córdoba. Para Blanca Milla, el reconocimiento por parte de la galería ha sido toda una muestra de cariño hacia ella y también hacia su carrera profesional. Bueno, pues hoy tenemos una exposición muy interesante a cargo de una artista cordobesa que hoy conmemora su 50 aniversario dedicada a la arte. Ella también, aparte de ser pintora, es también poeta, lleva una dilatada trayectoria y además, para nosotros, aparte de ser amiga desde hace ya mucho tiempo y aparte de haber colaborado y expuesto incluso en una ocasión ya hace años en la Sala Aires, aparte es una persona que consideramos que es todo un alarde de superación y un ejemplo de ese punto de honor que muchas veces tienen algunas personas para superarse día a día y poder hacer realidad sus proyectos y las iniciativas que desean llevar a cabo. Efectivamente, además que aparte de la exposición de pintura retrospectiva que hoy se inaugura de esta artista y que además la Sala Aires quiere rendirle ese homenaje, pues también va a presentar su último poemario. Ella ha escrito varios poemarios y hoy precisamente se va a presentar aquí en la Sala Aires el último que ha editado y bueno, vamos a llevar a cabo las dos iniciativas en el mismo acto. Por supuesto, en esta ocasión, como en otras tantas, para nosotros el arte cordobés para nosotros es el más importante y por supuesto nuestros artistas son para nosotros los primeros. Que duda cabe que también Sala Aires tiene vocación internacional y siempre hemos mostrado no solamente la pintura de artistas cordobeses, sino que también nos gusta que los cordobeses vean lo que se hace en otros lugares del mundo porque también se trabaja bien. Y por supuesto también en muchas ocasiones pues ha sido la Asociación Cultural Aires de Córdoba la que ha llevado a su artista fuera de nuestras fronteras para que expongan en otros espacios, no solamente de la geografía nacional, sino también en otros países del mundo. Pues son cuadros diversos, porque la obra de Blanca es muy heterogénea, lo que pasa es que sí tiene un denominador común en cuanto que ella donde más cómoda se siente a la hora de trabajar es en la acuarela. Ella como acuarelista pues es una persona que lo ha trabajado muchísimo y es quizás pues donde ella pues más destaca y donde más le gusta trabajar. De hecho, las últimas exposiciones que ha realizado en Córdoba ha sido fundamentalmente dentro de esta temática, de este tipo de técnica, ¿no? La Sala Aires ha querido homenajear a esta autora con un sencillo acto en el que han estado presentes las personas cercanas al artista. Desde la Galería Cordobesa se apuesta por el arte en el sentido más amplio de la palabra, dando cabida a artistas locales, nacionales e internacionales que durante toda la temporada muestran sus obras al público en esta sala. Desde la dirección de la galería también se abre la misma a personas con discapacidad que encuentran en el arte una forma de expresión. La muestra permanecerá abierta al público durante las próximas semanas y se puede visitar en horario tanto de mañana como de tarde.